Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel básico. Mi nombre es Carlos Mauricio Valdames. Sean todas y todos bienvenidos. Bienvenidos a los que ya están en la sala. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Damaris, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? En buenas condiciones, gracias a Dios. En buenas condiciones, excelente. Espero que en el del trabajo me lo hayan mandado en buenas condiciones, Germán. Perfecta, diría yo. Vaya, qué bueno, me alegro. Linda, buenas noches. Ah, ahorita se está conectando. Estamos haciendo competencia, don Germán. Ya nos está creciendo, ya. Excelente, muy bien. Bueno, esta es nuestra última sesión de esta semana, ¿verdad? Así que vamos a arrancar con todos los poderes, ¿verdad? Para ver lo que nos corresponde el día de hoy. Igual también, pues, ustedes me confirman si ven mi pantalla de presentación, ¿ok? Sí, se ve. Ok. Excelente, muy bien. Ajá. Así dice Linda. Bienvenida, Linda, buenas noches. Por aquí vamos a ver. Ok, tenemos ya 13 personas en la sala. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Buenas noches. Hola, buenas noches, Ana Gladys. Bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? Por ahí la veo con el foco prendido. Ah, es que me salí porque había un poco de ruido y quería estar tranquila en la clase. Sí, verdad, es que hay que pedirle siempre a la familia, ¿verdad? Miren, acuérdense que a las 8 tengo clase, así que, ¿verdad? Para que vayan a hacer un poquito de ruido al otro cuarto, qué sé yo, ¿verdad? Así que de eso se trata. Muy bien. Exacto. Para comenzar, ¿verdad? Hoy les traigo también, al igual que ayer, una pequeña imagen de reflexión. Yo espero que nadie lo vaya a tomar a mal, ¿verdad? Porque es una reflexión un tantito, no es mala ni nada por el estilo, pero puede que deje pensando a más de alguno, ¿verdad? Se las comparto, esta es una de mis favoritas. Dice así: no pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios defectos, ¿ok? Se siente así como un, sí, ¿verdad? Que le hacen a uno, era conmigo, ¿verdad? Entonces, me gustaría debatir en estos primeros minutitos, ya que estamos, ¿qué? Ya vemos 14, ¿verdad? A esta hora de la noche, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes de este bonito pensamiento. Estos pensamientos son gracias a Psicoactiva, ¿verdad? Es un pequeño comercial ahí. Lo pueden encontrar en internet, Psicoactiva, y ellos tienen bonitos mensajes de reflexión. Muy bien. ¿Quién quiere romper el hielo y decirnos qué piensan de esta reflexión, de esta pequeña frase? A ver, veamos. Buenas noches. Buenas noches, don Mario, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias, bien, bien, dice aquí que aprende a reírte de tus propios defectos. Ajá. Cuando no tengas de quién reírte, ríete de ti mismo, pero no dejes de reír. Ah, muy bien, ese es un buen consejo, ¿verdad? Cuando ya se termine uno de reír de todo el mundo y no haya con quién, pues ni modo, le toca con uno mismo, ¿verdad? Hay que acabarse a medio mundo y después con uno, ¿va? Ay, don Mario, si supiera lo que cuesta eso que usted dice de acabarse a los demás. Y es tan fácil, fíjense, hacerlo que después nos enojamos cuando es con uno, cuando nos están acabando a nosotros. ¿Cree que no? Por supuesto. ¿Verdad? Pero sí, no hay que dejar de reír. Hay que así es, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Buenas noches. Buenas noches, Ana Gladys, bienvenida. Bueno, no, la verdad es que a veces es complicado andar siempre alegre, ¿verdad? Siempre felices, pero yo siempre he dicho al mal tiempo buena cara, y pues no todos van a ser quizás virtudes para los demás, pero como usted dice, hay que aprender a reírse de uno mismo y sacar las cosas buenas de lo que tenemos, o sea, por algo lo tenemos, entonces hay que aprender a vivir con eso y a ser feliz con lo bueno y con lo malo. Muy bien, gracias, Ana Gladys. Y es verdad lo que dice la compañera, ¿verdad? Fíjense que yo les mencionaba al grupo anterior de que para ¿cómo se llama? Para esta frase, yo siempre me pongo a pensar en una parte de mi vida que me pasó cuando yo estaba un poco más chavo, ¿verdad? Y asistía a una iglesia, no le voy a decir a qué iglesia. Entonces cuando pasaban cosas tremendas, cosas malas, mi círculo de amigos que no eran de la misma iglesia me decían, no, venite para la mía, que mira, que ahí están aquí, que ahí están allá, que mira la mujer aquella, que mira la señora aquella cómo se viste. O sea, están criticando, están viendo los defectos, mas no conocen las virtudes de esa gente pecadora que está ahí, que somos todos. Entonces a mí me daba como risa cuando me decían, no, pásate para mi iglesia, que mi iglesia, ahí todos nos llevamos bien. Y cuando uno medio entra a ese círculo, uno se da cuenta que es la misma cosa, la misma mica con diferente cola, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros, y creo que los salvadoreños somos bien vistos a nivel mundial por ser bien arrechos con el trabajo, pero lamentablemente también tenemos, si ustedes saben, tenemos un mal defecto, digámoslo así, ¿verdad? Que es el conflicto, lamentablemente, es una de las cosas que también al salvadoreño lo caracterizan, pero es por esto, porque le estamos viendo los defectos a los demás y no les vemos las virtudes, fíjense. Primero estamos viendo a la persona y de frente estamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí y allá. Pero a la vuelta de la esquina, cuando nos da la espalda, ¡ja! Es que el fulano es aquí y allá. Mirá, ahí donde lo ves, tal y tal cosa. Y eso no debe de ser así, ¿verdad? Una última participación, alguien que quiera comentarnos qué piensa del pensamiento, y con eso terminamos. ¿Alguien? Esto no va dedicado para nadie, esto es un pensamiento al azar, oigan. Porque eso mismo le dije al grupo anterior, ¿verdad? Que algunos les vi una cara como, uy, es conmigo, ¿verdad? Pero no, no es así. Nada que ver con nadie aquí. Los conozco por su fotito ahí, algunos, y otros que no tienen fotos no los conozco, ¿verdad? Así que no vayan a pensar nada mal. ¿Sí? ¿Alguien más que nos quisiera comentar? ¿Nadie? Hola, hola, Erika, Yancy, Rosalía, Damaris, ¿nadie? Ojo, esto no es para que se enojen, ¿verdad? Esto es un mero análisis el que estamos haciendo, ¿verdad? Para terminar, voy a terminar con esta historia rapidito. Fíjense que yo tengo un amigo que es sacerdote y él nos contaba de que él fue a un lugar, X país, y le dijeron de que si quería él un cangrejo americano o un cangrejo salvadoreño. Entonces el padrecito, como era bien chiquito el señor, preguntó así con tal elocuencia que dijo, bueno, ¿y por qué me dices cangrejo americano y cangrejo salvadoreño? Entonces vino el cocinero, llegó y le dijo, venga padre, venga, le voy a mostrar. Habían dos tolvas enormes donde cocinaban a los cangrejos. Pero había una característica, que una de las tolvas estaba abierta y la otra estaba tapada. Le pusieron una escalerita al sacerdote, a mi amigo, se subió, venga padre, venga a ver, le dijo, estos son los cangrejos americanos, le dijo. Y eran y era el que estaba tapado. Entonces, cuando él destapó, salió una gran pinza, se agarró de la orilla y los más chiquitos por encima se empezaban a subir. Y le dijo el chef, por eso es que los tapamos, le dijo. Ahora venga a ver el otro. Y el otro, igual, lleno de cangrejos, pero eran salvadoreños. Lo mismo. El cangrejo más grande ponía la tenaza, pero ¿qué hacían los chiquitos? No se subían encima de él, lo jalaban. Entonces, ¿verdad? Ahí es donde les digo yo de que tenemos una mala fama, no solamente en Estados Unidos, lamentablemente. Tenemos virtudes y defectos, ¿verdad? Pero allá afuera calza esto que dice acá. Mucha gente ve lo negativo. Muy bien, ¿todavía están por ahí? Alguien que me conteste, por favor. No oigo a nadie. Aquí estoy, aquí estamos. Ah, ok. No sé si habían escuchado esa historia de los cangrejos americanos y salvadoreños. No, primera vez que la escucho. Está bastante interesante. Y deja una gran enseñanza, la verdad, les diré. Sí, muy bien. La verdad que sí. Muy bien, vamos a continuar entonces ahí después de ese corto momento, ¿verdad? Gracias por los que participaron, ¿verdad? Y reflexionamos todos, ¿verdad? Que eso es lo importante, crecer no solamente en conocimiento, sino que también en elementos que en la vida vamos a necesitar, ¿verdad? Terminamos la semana de la manipulación de bases de datos, o sea, la sección 3, y estamos en la sesión 12, o sea, estamos en la clase número 12. Miren, 4 clases y se acabó el curso, señores. Y el tema de hoy es lista de validación. Veamos el objetivo. El objetivo es lograr que los estudiantes utilicen las listas de validación de datos para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Quiero hacer una pregunta, ¿Quiénes de ustedes ya han usado validación de datos? Así como se oye el tema. Veamos. Validación de datos, ¿le suena a alguien? Germán, Mario. No, profe, la verdad no. Ok, don Mario. Ok, Germán, excelente. Mario, ¿usted ya lo ha usado? ¿O lo ha visto? ¿O lo ha escuchado? No, solo lo he visto, ¿verdad? En las clases, pues, la hemos leído, pero realmente nunca la he utilizado. Ah, ok, entonces ya vio la teoría, excelente, me parece, todavía mejor. Marilú, Ana Gladys y Rocío, ¿qué dicen ustedes? No, yo no. Ok, entonces no, vamos a ir entonces de cero, ¿ok? Así que, y los que ya más o menos lo han hecho, tal vez se logran encaminar con el concepto. Vean, la validación de datos es una forma en la que restringimos al que va a digitar el archivo o al que va a ingresar datos a la hoja de cálculo para que solamente ingrese valores ya establecidos, ¿sí? Por ejemplo, imagínense que tenemos, imagínense que yo hago un sondeo acá y le mando a cada uno como un formulario de Google Forms. Y les pregunto cuál es el día favorito de cada uno de ustedes. Y hago la pregunta. ¿Es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo? La mayoría aquí creo que me va a decir domingo, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo dejara para que ustedes escribieran la palabra del día de la semana que es favorito para ustedes, ustedes lo podrían escribir de muchas formas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a intentar restringir. Veamos acá. Marilu, ¿me puede ayudar con la lectura de esta lámina? Por favor. Sí. Gracias. Lista de validación. Introducción. Cuando compartes tus libros de Excel con otras personas y ellos introducen información en las hojas que has preparado con tanto esfuerzo, es de suma importancia validar los datos, de manera que puedan prevenir cualquier error con las fórmulas o alguna interpretación equivocada al momento de realizar un análisis de la información. Ok. Nótese lo que se nos dice en la lámina. Lo que se procura acá, ¿qué es? Es que siempre se ingrese información que, a ver, si decimos que debe ser, que no debe ser información con una interpretación equivocada, estamos hablando entonces de información válida, ¿sí? Información coherente, información consistente. Entonces no podemos equivocarnos a la hora de ingresar la información, ¿sí? Ana Gladys nos puede ayudar con la lectura. Sí, claro, licenciado. Gracias. Lista de validación. Introducción. Afortunadamente, Excel tiene herramientas de validación de datos que nos permitirán validar la información al momento que es introducida en una celda. Este grupo de comandos se encuentra en la ficha datos y dentro del grupo herramientas de datos. En esta ocasión centraremos nuestra atención en una de las opciones de la validación de datos que es conocida como la lista de validación de datos y que convierte una celda común en una lista de opciones de las cuales el usuario podrá elegir alguna. Gracias, Ana Gladys. Muy bien, vean lo que dice en esta parte. O sea, aquí lo que nosotros vamos a estipular es a configurar en la validación de datos en el apartado lista, una lista desplegable donde el usuario solamente eso puede escoger. Si intenta escribir algo que no está en la lista, entonces Excel le va a mandar una ventana, un mensaje de error. Sigamos. Rocío, ¿nos puede ayudar? Sí. Lista de validación, beneficios. Antes de explicar la creación y uso de la lista de validación de datos, me gustaría dar un ejemplo de los beneficios de utilizar ese tipo de control. Supongamos que has compartido tu libro de Excel con varias personas y les has pedido que en una celda ingresen su día favorito de la semana. Imaginemos que el día miércoles es el favorito de 5 personas, pero han ingresado el nombre de diferentes maneras. Y luego están las 5 maneras de escribir miércoles. Gracias, Rocío. Así es. Vaya, nótese, ¿qué notan ustedes en los cinco renglones? A ver, veamos. Veamos el poder de observación del grupo. ¿Qué ven? Que solo uno está bien escrito. Que los 5 no están bien escritos. Solo uno. Ah, solo uno está bien escrito. ¿O 2? Uno. Ok, ¿el resto qué le pasa? Tiene errores ortográficos o les faltan letras en este caso. Ah, muy bien. Ahora bien, para Excel, si esas 5 palabras estuvieran en una celda, una abajo de la otra, para Excel, ¿todas serían lo mismo? No. No. ¿No? ¿Por qué? Creo que sí te da la opción de corregirlas. Creo que las corregiría. Bueno, no sé si estoy equivocada. No, sigue. Escogería la correcta, creería yo. No sé. Pero si tuviéramos que ir validando una por una, ¿serían todas lo mismo? ¿O para Excel? No, serían diferentes. Serían diferentes. Correcto, exacto. O sea, vean, el primer ítem está bien escrito con letra mayúscula al inicio de la palabra y con acento, miércoles. ¿Ok? Pero para Excel el segundo ítem no es igual al primero. ¿Por qué? Porque difiere del acento. Y el tercero difiere de los otros 2 porque al tercero le hace falta la I y la tilde de la E. Y al cuarto ítem difiere de los otros 3 porque le hace falta la S y la tilde de la E. Y a la última difiere de las otras 4 porque le falta la R y le falta el acento en la E. Entonces, para Excel, esas 5 ítems son ítems independientes, o sea, diferentes. ¿Se entendió esto? Sí. Ok, se entiende. Veamos. Linda, ¿nos podría ayudar con la lectura, por favor? Linda, si no nos ayuda Rosalía, tal vez pueda Rosalía. Buenas noches, con gusto. Gracias. Lista de validación, beneficios. Si tuviéramos que contar la cantidad de personas que han ingresado el día miércoles como su día favorito, sería imposible de hacerlo con fórmulas porque cada cadena de texto es diferente y Excel no podría ayudarnos fácilmente con esta tarea. Para nuestro ejemplo, la solución sería realizar un análisis visual para homologar los datos, pero si tuviéramos un caso donde fuera necesario revisar las respuestas de cientos o miles de usuarios, estaríamos frente a un problema que podríamos haber evitado. Muy bien, imagínense ahí. Vean esta parte. Si son 5 datos, yo puedo fácilmente decir, ah, no los voy a homologar yo. Yo voy a terminar de escribirlos correctamente porque mis compañeros por alguna razón se equivocaron. Pero ¿y qué tal si son 100, 500, 1000, 10,000? Yo no me voy a poner de uno en uno a validar que correspondan a la palabra correcta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué harían ustedes para solucionar este problema? ¿Cómo creen que se podría solucionar? Pues para las 5 formas, para la primera parte donde solamente son 5, obviamente la homologación es lo único que podemos hacer. Pero en grandes cantidades tenemos que hacer uso de las listas de validación. O sea, previamente a pasarles el archivo de Excel a las personas, previamente debían ellos de haber, bueno, el que lo iba a enviar, el archivo debía de haber preparado una lista de validación. Veamos. Ángela, no sé si nos ayuda con este párrafo. Sí, con gusto. Lista de validación, beneficios. Las listas de validación de datos en Excel son de mucha utilidad para evitar que un usuario introduzca cadenas de texto con errores de captura y en su lugar le permite elegir una opción dentro de un listado de opciones. De esta manera se evita cualquier error en el ingreso de la información que podría ser costoso posteriormente. Vaya, miren, ahí está la respuesta. Entonces, aquí la mejor forma de solucionar el problema anterior es a través de una lista de validación. Sí. Entonces, ahí nosotros lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, es seguir los pasos para la creación de una lista de validación. Yancy, ¿nos ayuda con este párrafo? ¿Sí puede? Sí. Gracias. Sí, dice. Las listas de validación de datos son ampliamente conocidas como listas desplegables, ya que al seleccionar la celda que contiene dicha lista, se mostrará un control en su extremo derecho que al pulsarlo desplegará la lista de valores disponibles. La siguiente imagen muestra un ejemplo de una celda que contiene una lista desplegable con los días de la semana. Vaya, miren. ¿Qué sería mejor? ¿Pasar un cuadro, una tabla donde cada quien va a ir escribiendo el día de la semana? ¿O pasar un listado con una lista de validación para cada empleado y que cada quien elija el día? O sea, nos va a ayudar a evitar que las personas metan datos incorrectos. ¿Estamos? ¿Se entiende esta parte? Vean el dibujito, véanlo bien. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en nuestros documentos, en nuestras hojas de cálculo de Excel. ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Ok, muy bien. Gracias, Rosalía. ¿A los demás? Sí, se comprende. Ok, excelente. Seguimos. Entonces, ¿cuáles son los pasos para crear una lista de validación? Primer paso, estar en una celda o en un grupo de celdas. Segundo paso, nos vamos a venir a la ficha datos y en datos buscamos el grupo de herramientas de datos y ahí está el botón validación de datos. ¿Sí? Ese es el procedimiento para validar, ¿ok? Y para crear. Entonces, cuando le demos validación, nos va a aparecer una ventana como la que se muestra a continuación, miren. Y aquí lo que deberemos de hacer es, aquí dice configurar, hay tres pestañas, ¿sí? La primera se llama configuración. Ahí vamos a realizar unos pasos previos, ¿verdad? Para la creación del elemento. Porque aquí podemos hacer varias cosas. Miren, podemos trabajar con números enteros, con números decimales, con listas, con fechas, con horas, con la longitud de texto y también con personalizada. Esta personalizada ya es un tema de Excel avanzado, pero aquí en Excel avanzado no vemos toda esa personalización porque es bastante extensa. Entonces nosotros vamos a trabajar con esta, miren, con la lista. Luego tenemos la pestaña de mensaje de entrada. Esto quiere decir que cuando nosotros le damos clic, por ejemplo, a una celda que tenga una validación, Excel nos va a mostrar un mensaje. Allí se configura. Y la tercera pestaña que se llama mensaje de error, en ese, si nosotros introducimos un valor erróneo o distinto de los que están permitidos por la lista, Excel nos va a mandar un mensaje de error y el mensaje de error se configura ahí. ¿Estamos? Seguimos. Muy bien. Erika, ¿nos ayuda con la lectura, por favor? Lista de validación, crear. Posteriormente, en el recuadro origen podrás colocar los valores de la lista desplegable separándolos por una coma. Algo importante a resaltar en este paso es que si en tu país se utiliza el punto y coma como el separador de listas, entonces deberás separar los valores de la lista con dicho carácter. Muy bien, gracias. O sea que ahí como ven, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes están separados por coma. Eso quiere decir de que en esa máquina está, digámoslo así, configurado para que la coma sea el separador de listas, pero la mayor parte de los equipos aquí en el país usan punto y coma. Si usted al intentarlo ve que con punto y coma le da error, entonces cambie los punto y comas por comas. ¿Estamos? Pero la mayoría, cuando empecemos a hacer la práctica, primero empecemos con punto y coma, ¿ok? Seguimos. Una vez que ingresamos, ¿verdad?, los nombres de la semana allá en el campo origen y le damos a aceptar, nos muestra este botoncito, miren, en cada celda. Y al darle clic a ese botoncito, nos despliega este menú. Como un menú, digámoslo así. No es un menú. Ojo, ojo. No es un menú. Es una lista desplegable. Sí se le conoce en programación y se le conoce también aquí dentro de Excel. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Hasta acá? Todo bien. Se comprende hasta el momento, gracias. Muy bien, entonces vamos ahora a ver. Entonces vamos a ver ahora esta parte de la lista de validación. Miren, cuando nosotros introducimos un valor que no está en la lista o está, pero lo escribimos mal, Excel nos manda este mensaje, ¿sí? Valor no válido. El usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Permítame un momento, por favor. Bueno, mil disculpas. Entonces, les decía, ¿verdad? Que si ustedes al introducir los valores a la tabla donde hemos validado, introducimos un valor equivocado, entonces Excel nos va a mandar este mensaje. Este mensaje lo podemos customizar, es decir, que podemos configurar el mensaje que dice ahí. Desde donde dice valor no válido, el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda hasta los botones que están acá, ¿sí? Estamos. Entonces todo esto lo podemos modificar, ¿ok? Don Mario, ¿nos puede ayudar con la lectura, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Lista de validación, valores de un rango. Utilizando el método anterior, podemos crear cualquier lista que necesitemos, pero si la lista tiene muchos elementos, será un tanto ineficiente el ingresar todas las opciones en el cuadro de origen. Una alternativa que tenemos para indicar los valores de una lista es colocarlos dentro de una hoja de Excel y especificar dicho rango de celdas dentro del cuadro de origen. Excel tomará los valores de las celdas indicadas y los integrará como las opciones de la lista desplegable. Muy bien. O sea que vamos a tener esto, miren. Imagínense de que yo en otra hoja, tengo una hoja, la hoja 1 y tengo hoja 2. En hoja 2 tengo los días de la semana, pero en hoja 1 creo una lista de validación y puedo hacer esto, miren, solo que aquí diría hoja 2 y diría todo esto que dice acá. ¿Por qué? Porque lo estoy tomando de la hoja 2 para la hoja 1. ¿Se entiende esta parte? Se comprende, o sea, está en el mismo libro. Dos hojas, solo que en una hoja tengo la lista de validación y en la hoja 2 o en la otra hoja tengo el listado en una columna de donde tomo los valores que forman parte de la lista que aparece en hoja 1. En la práctica me van a entender bastante bien esta parte que estoy mostrando acá, ¿verdad? Que es el indicador de origen en un indicador de origen externo a la hoja, ¿sí? Finalmente, para quitar la lista, veamos, don Irving Gómez está por ahí que nos ayude con las últimas lecturas. Hola, con mucho gusto. Gracias. Finalmente te mostraré cómo remover una lista de validación de datos de una celda. Lo primero será seleccionar la celda que contiene la lista y enseguida pulsar el comando validación de datos, para abrir las opciones de configuración de la lista. Para remover la lista de la celda deberás seleccionar la opción cualquier valor y pulsar el botón aceptar. Bueno, ahí faltó algo que no lo dice, pero lo voy a decir yo. En lo personal, para evitar que quede alguna validación activa cuando ya no la voy a utilizar, por ejemplo, yo lo que hago es pulsar este botón, miren. Borrar todos. Entonces, cuando le doy borrar todos, me pregunta, ¿está seguro de que desea borrar todas las validaciones? Usted le da clic en el botón sí y luego le da aceptar. Y automáticamente la hoja en la que usted está en ese momento, se le eliminan todas las validaciones. ¿Sí? Vamos entonces a la práctica. Muy bien. ¿Preguntas hasta este momento? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a lo que hemos visto? Lista de validación. Lista de validación. Yo se los mandé al chat de WhatsApp. Revisen, por favor. ¿Me confirman si ya lo recibieron? Sí, ya lo recibimos, gracias. Ok, lo pueden, descárguenlo y me esperan en formulario 1. ¿Ya lo descargaron? ¿Ya lo abrieron? Yo todavía lo estoy abriendo. Ok, voy a esperar acá a que lo abran, por favor. Listo, profe. Ok, excelente. Fíjense que me habían mandado un enlace para un curso de Excel gratis de una certificadora, pero creo que ya expiró para que lo hubieran tomado. Sí, expiró, creo. Bueno, me avisaron muy tarde. Esos expiran casi al momento cuando se llenan. Muy bien. Hagamos lo siguiente, antes de trabajar con este formulario 1 y formulario 2, por favor, abramos una nueva hoja, ¿sí? Le dan doble clic y le ponen el nombre práctica, ¿ok? Hagamos ahí, vamos a hacer una pequeña práctica, ¿ok? ¿Ya estamos listos? Listo. Listo. Ok, muy bien. Vean lo que vamos a hacer primero. Vamos a practicar a incorporar listas de validación pequeñas para empezar. Vamos a seleccionar acá, por ejemplo, día de la semana, ¿ok? Así como estaba en la plataforma, en la diapositiva, perdón. ¿Sí? Eso lo vamos a poner acá. Acá, vean, me voy a posicionar, ¿sí? Y ahora me voy a venir a datos y en datos, validación. Me avisan cuando ya estén ahí conmigo. ¿Ya? Hola, ¿ya? Ya, profe. Ok. Entonces, nos vamos a venir acá, miren. Configuración, cualquier valor. Y aquí cambiamos a lista, miren. Cambiamos. Y vean que los elementos que están acá cambiaron en base a este. Miren, en cualquier valor solo tenía este. Pero aquí cuando le damos lista se agrega origen. ¿Me avisan cuando estén ahí? Ya, profe. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahí donde dice origen, miren lo que vamos a hacer. Día de la semana. Vamos a escribir los días de la semana. Miren. Vamos a escribir lunes separados con punto y coma. Sin espacio, martes, miércoles, jueves, viernes y vamos a incluir el sábado, ¿sí? Sábado y domingo, ¿eh? Porque es toda la semana. Si ustedes se fijan, no he dejado ningún espacio y todo está prácticamente en orden. Ahora lo que hacemos es darle clic en aceptar. Miren, ¿qué es lo que le pasó a la celda ahora? ¿Quién me dice? Me aparece una flechita. Aparece un objeto, ¿verdad? Entonces, si usted le da clic a ese objeto, vean lo que sucede. ¿Qué aparecen? Los días de la semana. Y usted aquí solamente viene, se mueve, se moviliza y dice, mi día favorito es el sábado. Ok, no, perdón, es el viernes. ¿Sí? Entonces usted hace el cambio. Pero ¿qué tal si yo pongo acá, imagínense, vengo y digo, no, es policía y le doy enter? ¿Qué apareció? El valor no coincide, dice, ¿con qué? ¿Con qué no coincide? Con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Ok, entonces yo le puedo dar cancelar y me borra lo que está aquí y me pone el dato anterior que estaba. Y si le doy reintentar, vean lo que sucede. Me permite borrar y puedo volver a seleccionar. ¿Ven? ¿Sí? Vamos a hacer un caso práctico aquí rapidito. Vale. Para eliminar la lista de validación, volvemos a validación y le damos aquí. Vean. Le podemos poner inclusive cualquier valor y le damos a aceptar y se le quita también. ¿Ven? Es como para que permite cualquier valor. ¿Sí? Vale, vamos a borrar acá. Imagínense que usted tiene alumno 1, alumno 2, estudiante. Tenemos actividad 1, actividad 2, ¿sí? Y tenemos promedio final, promedio F. Prom F. Pero de esto tenemos 4 actividades y de alumnos tenemos 10 alumnos, miren, ¿sí? Imagínense que usted necesita, ¿verdad? Aquí le vamos a poner de un solo promedio y le vamos a poner esto como promedio, ¿vean? ¿Sí? Ahorita me dice div, ¿por qué me dice div? ¿Alguien sabe por qué me dice div? Porque no hay datos en las otras celdas. Correcto. Si yo le pongo un 0 a la primera columna, miren, ¿verdad? Pero como no hay valores, entonces Excel me pone eso. Entonces imagínense que tenemos una nómina de estudiantes y tenemos 4 actividades. Vamos a seleccionar todas, miren, todas estas celdas y las vamos a validar para que el docente que llene esta nómina no pueda poner ni menos de 0 ni más de 10. Y solo pueda poner números enteros. Bueno, sí, vamos a ponerlo como enteros, ¿ok? Veamos. Validación, ¿sí? Hoy lo voy a hacer completo. Este video se lo voy a pasar al grupo de la tarde porque esto no se lo dije a ellos. Antes de esto voy a pasar a mensaje de entrada. Aquí voy a poner título, miren, como es una nota y le vamos a poner notas, le vamos a poner como notas de estudiantes. Y en el mensaje de entrada le vamos a poner ingrese una nota válida entre 0 y 10. Y le vamos a poner un punto y le vamos a poner valores enteros. Mira. Ya van a ver lo que pasa. Fíjense bien lo que he escrito aquí en mensaje de entrada. Y vean el título y vean esto. ¿Ok? Ahora voy con el mensaje de error. Cuando, vean, aquí tengo los iconos que les decía. Alto, advertencia e información. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Información solo me avisa. Mire, el dato incorrecto es el dato introducido es inválido, pero ¿lo quiere agregar de todas maneras? ¿Sí o no? Si le doy que sí, lo acepta. Si le doy que no, no lo acepta. Pero, ¿qué pasa con el resultado? Aquí hay una fórmula, miren, que depende de estos 4 números. ¿Qué tal si yo pongo aquí una letra y no un número? ¿Qué me va a dar aquí como resultado? El promedio de A más 5 más 7 más 3 me va a dar error. ¿Sí? Me va a dar error. Entonces, para eso, esta información no me sirve. Si me voy al segundo, advertencia, aquí me va a decir, mire, fíjese que le advierto de que el valor que usted está ingresando no es válido. Pero también le pregunto, ¿quiere que lo agreguemos o no? Es parecido al anterior, solo que este ya es como un nivel un tanto más crítico. Y el último, o sea, en este caso el alto, aquí sí no deja pasar. El valor ingresado no es correcto, desea reintentar o cancela el ingreso del valor. Entonces vamos a ocupar este y ya van a ver. Y le voy a poner error. Miren lo que estoy poniendo con 3 puntos. El valor, el dato ingresado, le vamos a poner porque puede ser una letra o un número. El dato ingresado es inválido. Favor, volver a intentar. Miren lo que he escrito. ¿Sí? Ahora me voy a configuración. Miren, en configuración le decimos lista. ¿Sí? Y aquí vamos a separar por lista. 0, punto y coma, 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Miren, todos separados por punto y coma. ¿No me hizo falta ninguno? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí estamos. Ahora, vean lo que va a pasar con estas 4 columnas que tengo seleccionadas acá. Con esto, vean lo que va a pasar. Aceptar. Mire, si yo le doy clic afuera, digamos que esta es una tabla. Le vamos a poner borde. Si yo vengo y me pongo en el alumno 1, actividad 1, mire lo que me aparece. Me aparece esta como sticker. Es un tag o etiqueta. Y dice, notas de estudiantes. ¿Y qué dice adentro? Ingrese una nota válida. Uy, nadie me dijo. Bueno, yo lo voy a corregir. Ingrese una nota válida entre 0 y 10 y valores enteros. El válida lleva una D de más, así que la vamos a corregir de una sola vez. Válida. Y lleva tilde, ¿verdad? Así, ¿verdad? O lleva D al final, ustedes no me acuerdo. Hoy ya sabemos que se puede modificar, profe. Correcto. Me adelanté, pero igual. Aprovechamos. Sí, aprovechamos. Estamos. Démosle a aceptar. Miren, hoy sí, vean. Entonces, vean, me paro en cada una, miren, y aparece, pero solo en las que yo le puse validación y aparece el botoncito para cada celda, miren. Vean. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué debo de seleccionar? Entre 0 y 10. Vale. Pero ¿qué tal si yo pongo un 9.5, por ejemplo? 9.5 y le doy Enter. Error, dice. Mira lo que dice. Error, dice. El dato ingresado es inválido. Favor, volver a intentar. Entonces le damos reintentar y lo tomo de la lista. Perdón, le voy a dar cancelar. Y lo tomo de la lista. Se sacó 9. Miren. El siguiente. El siguiente, lo vamos a poner abajo quizá. Sí, abajo lo vamos a poner. El siguiente se sacó 8. Luego se sacó 7. Y por último se sacó 10. Mire, ¿qué estamos haciendo en esta lista? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el que está ingresando o el que hizo este sistema así, validado? ¿Qué está evitando? A ver. Un error en notas, una alteración en notas. No, no tanto así alteración, porque está poniendo notas válidas, pero imagínense yo pongo un error, se me fue un menos y puse menos 7. Está restringiendo los datos que le podemos ingresar. ¿Miren? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Vale, háganlo ustedes ahorita ahí, hagan esto. Y yo voy a empezar a llenar acá. solo con notas enteras, miren. Ya vamos a arreglar esos decimales. Estos los podemos arreglar fácilmente aquí, miren. Nos vamos a inicio y le damos a aumentar decimales para rellenar lo que hace falta y luego retrocedemos 2, 1. ¿Vean? Y si lo quiere poner igual en enteros, vean. ¿Sí? Pero está bien que lo dejemos así porque es promedio. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Veamos cómo vamos. ¿Quiénes ya hicieron la tablita? Vean que actividad 1 y 2 y al 1 lo hice con autorrelleno, vean. ¿Sí? Actividad 1 y 2 con autorrelleno, vean. Pro, mi estudiante, ya fue a mano. Y ya de ahí esto, seleccionamos esto y a validación. Y aquí escogemos los números, ¿ven? Ok. ¿Preguntas? Me confirman por el chat si están haciendo el ejercicio, por favor. Listo, profe. Ok, excelente, Erika, gracias. Marilu, Germán, excelente, miren. Sí. Ok, Linda, excelente, Rosalía, muy bien. Vaya. Muy bien, excelente, ¿verdad? Qué bueno que se ha comprendido. ¿Y ustedes creen que esto les pueda servir en su trabajo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, nos serviría bastante. ¿Verdad? Hay que buscarle, como decimos, el uso, ¿verdad? Para esta lista de validación. Imagínese que usted entregue un trabajo donde le diga, vaya, jefe, rellene usted ahí los campos que hacen falta y usted ya sabe que tiene que ser ya sea con una o con otra información, pero no puede ser con una tercera forma de información, ¿verdad? Muy bien, antes de que pasemos al formulario 1, en el formulario 1, fíjense bien, tenemos día, mes y año, departamento y municipio, ¿sí? Ya están todos conmigo en el formulario. Sí, profe. Sí, profe. Vale, esta es la segunda forma, miren, vean acá, vean aquí en datos. Si ustedes se fijan, chicos, en datos, yo tengo una serie de datos verticalmente. Tengo meses, tengo días, tengo años, estado civil, departamentos y municipios de los diferentes departamentos del Salvador. Miren, aquí están. Vean. Sí. Aquí están todos, vean. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta información usted la tiene aquí. ¿En qué hoja? Ya se fijó cómo se llama la hoja. De datos. Correcto. Datos. Voy a hacer solamente el de día, el de mes, y usted se va a quedar trabajando el de año, departamento y municipio, ¿ok? ¿Estamos? Para que lo termine. Vean. Vamos a validar el día. Pongan mucha atención. Con esto termino. Para validar día, usando los datos que están acá, que son estos, vean, me voy a posicionar en día. Miren, en la celda que dice día aquí arriba. Me voy a datos. En datos me voy a validación. En validación me voy a lista. Y aquí en origen es la diferencia. Aquí no voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, hasta 31, ¿sí? Me voy a evitar eso porque lo tengo en la hoja datos. Miren, vean lo que voy a hacer. Clic a la flechita y se oculta y se coloca como una barrita. Vean lo que voy a hacer con el mouse. Vean a dónde voy. Le doy un clic, miren, y vean lo que sucedió acá. Como que estuvieran los dos marcados, miren. Ahora vengo y miren, como son los días los que voy a ocupar, selecciono desde el 1 hasta el 31, miren. Y vean lo que pasó aquí. Le puso datos, signo de admiración cerrado, y luego desde B2 hasta B32, que corresponde a este rango. Pero vean las celdas cómo están habilitadas. ¿Qué referencia tienen? Son referencias. Exacto. Entonces, ahora que le dé a aceptar, miren lo que va a suceder. Miren en día, arriba de día. Y si le doy aquí, ¿qué va a pasar? Miren. ¿De dónde está tomando estos valores? Estoy en formulario 1, miren. Estos valores lo está tomando de datos, miren. ¿Qué tal si yo borro el 12? Miren lo que va a pasar allá. Vean. ¿Dónde está el 12? ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, de ahí tomé el día. Voy con el mes, rapidito. Nuevamente, doy clic al mes, validación, lista, y aquí en origen me vuelvo a mover a datos. Miren, en datos, selecciono meses, le doy clic acá, y ahora le doy a aceptar. Ahora miren, ¿de dónde está tomando los valores? ¿De dónde toman los valores? De datos, de la hoja de datos. Aquí solo falta el año, el departamento y el municipio. Vean, fíjense bien, chicos. Los departamentos seleccionen todo esto y los municipios seleccionen desde aquí hasta abajo. Miren, son 276 celdas, ¿ok? Para que les funcione, ¿ok? Y terminan de practicar esta. Aquí sería como que estuviera vacío solamente para escribir. Sería como un formulario de web, ¿verdad? Lo que estamos tratando de simular. Y si le queda tiempo por ahí, tal vez puede trabajar este formulario por ahí, solo que de aquí tiene que agregar algunos campos aquí en datos, miren. Por ejemplo, nombre de agente, nombre de organización. Usted puede tener aquí cliente, organización y escribir una lista de clientes y una lista de organizaciones. Y puede crear una lista de validación para esos dos campos. Para los teléfonos y todo esto no es necesario. Para ciudad y provincia pueden ocupar departamento y municipio. Profesión, pueden poner una lista de profesión. Fecha de nacimiento, el sexo pueden poner masculino o femenino, o si quieren ser inclusivos, ¿verdad? Y algún otro que quedan acá, Este es una imagen, la pueden hacer el formulario acá. Pero eso para los que quieran trabajarlo, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Y eso sería todo por esta semana, chicos, ¿verdad? Así que si tenemos alguna duda o algo, háganmela llegar ahí, ¿verdad? Casi nadie me pregunta en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Pero si tienen alguna duda, déjenmela ahí, por favor, ¿verdad? Y nos veríamos hasta el próximo lunes. Recuerden que la otra semana vamos hasta el viernes. El miércoles, que es 2, no vamos a trabajar y trasladaríamos la clase para el día viernes, ¿ok? ¿Estamos? Muy bien, los dejo, así que pasen feliz noche y bendiciones para todos. Feliz fin de semana. Feliz noche.